el momento en que ellos se conocieron y cuando le dieron la información de lo que estábamos haciendo a Batista, Batista dijo, a ver, espera, espera, eso es real, es de verdad es así, o sea, no se lo podía creer. El socio de Batista es especialista, experto en licencias de este tipo, las revisó y, o sea, y realmente lo que nosotros tenemos es único, no existe en el mercado. Entonces, bueno, pues después de unas reuniones, finalmente ha surgido esta asociación que es una bendición para todos nosotros. Y tenemos aquí a Batista. Batista, welcome to Crypto Family Spanish Community. Batista, Hello. bienvenido a la comunidad española. So, okay, Batista se emociona mucho y nos emocionamos todos. Oh. Entonces Batista nos dice que fue realmente un sentimiento en su corazón cuando recibió toda la información de nosotros. Lo primero que le fascinó fundamentalmente es nuestra misión de ayudar a las familias y transformar sus vidas y ayudarles a salir de la situación tremendamente difícil que la mayoría de las familias del mundo se encuentran. Nuestra misión fue lo primero que le conmovió a Batista. Luego le encantó el tema de que sean las finanzas descentralizadas nuestro enfoque. Nuestro tokenomics simplemente dice que es algo que nunca se ha hecho antes, que es genial, absolutamente brillante. Toda la idea detrás del proyecto, que es realmente algo brillante y genial. Y luego, bueno, ahí tenemos, ¿no? Nosotros como Crypto Family tenemos un punto de, digamos, de ventaja y que nos falta una pierna también, y ellos de Infinity Masters están en la misma situación y juntamente nos complementamos, y lo que él dice, uno más uno no son dos, sino que somos 11. Juntos hacemos este proyecto ya volar por el espacio sideral, por la fuerza que tiene nuestra comunidad y por este producto que ellos han estado desarrollando durante más de 3 años, que se están asociando exclusivamente con Crypto Family para ofrecer este producto que ahora les vamos a explicar de forma exclusiva a los miembros de Crypto Family para poder finalmente catapultar toda esta ayuda que vamos a estar regalando a las familias del mundo de una forma sin fronteras y sin intermediarios. Nos dice Batista que, bueno, se me quedó sin traducir de antes. También otra de las cosas que a él le encantó, aparte de nuestra misión, los tokenomics y nuestras finanzas descentralizadas, fue algo increíble para él encontrar nuestras licencias, ¿no? Las tres licencias que tenemos, dos de nuestras licencias directamente no existen, no las tiene nadie, ¿no? Como les decía antes, su socio es experto en licencias y cuando se las dio para que las revisara y obviamente hiciera su investigación, no lo podían creer de lo que nosotros tenemos. También, por supuesto, el respaldo que tenemos con nuestro socio, el rey, el Sheikh Ahmed bin Faisal Al-Qassimi. Esto nos da, digamos, también una seguridad, porque lo que decía en el Zoom de inglés antes Batista es en cuanto a las próximas regulaciones que puedan venir a afectar este mercado, esta industria, tenemos una enorme cobertura por estar asociados con quienes estamos asociados y por estar operando desde la ubicación más crypto-friendly del mundo. Entonces, también esto es súper interesante para esta asociación porque tenemos todo lo que necesitamos para hacer el proyecto cripto más grande, más fuerte, más estable y más fiable del mundo. Tenemos todo, tenemos la tarjeta cripto mejor del mundo, tenemos las mejores licencias, el respaldo y la mejor idea y la mejor misión de cualquier proyecto cripto del mundo. La mejor comunidad. Y la mejor comunidad, por supuesto que sí, que han estado ahí apoyándonos todo este tiempo. Muchísimas gracias. Nunca nos vamos a cansar de darle las gracias por el apoyo que siempre recibimos de todos ustedes. Yes. Nos va a dar ahora Batista una pequeña introducción. Nos cuenta de que él, como emprendedor, se siente en este caso como al país de las maravillas. Él, lo que le encanta es crear y desarrollar proyectos como este y crear cosas. Que está súper feliz de estar con nosotros, agradecido de formar parte de Crypto Family y que cuando vio esta oportunidad pues estuvo increíblemente sorprendido y feliz de poder formar parte de esto y nos va a hacer ahora una pequeña introducción
explicación a las características de esta tarjeta para que entendamos por qué es una noticia tan grande la que les estamos dando y por qué esta tarjeta es única en el mundo. Tenemos tres tipos diferentes de tarjetas que van a estar disponibles exclusivamente para los miembros de CryptoFamily y los vas a poder pedir inmediatamente cuando activemos la plataforma y pagarlas con tus tokens. Tenemos la primera tarjeta de cripto del mercado que puedes cargar desde tu MetaMask completamente descentralizada. ¿Has escuchado bien? Puedes cargar esta tarjeta desde tu MetaMask. Cargas tu tarjeta desde MetaMask y tienes también una cuenta bancaria en un offshore donde puedes acceder a esta cuenta desde tu dashboard a la cuenta bancaria, puedes ir a Laos, a tu banco, es todo real y legal. Tenemos entonces la tarjeta que conecta directamente con MetaMask, la cargas desde tu MetaMask, pero también tienes la cuenta del banco. Todas las tarifas son transparentes, aquí no hay tarifas ocultas, las tarifas las puedes ver en la pantalla, cada clase de tarjeta tiene su tarifa y cada clase de tarjeta tiene sus límites, tanto de depósito como de retiros. Como puedes ver, hay algunas tarjetas que tienen límites, pero tenemos la Pinnacle Card que no tiene límites en absoluto. Me recuerda a Batista que se me quedan cosas sin traducir. Esta tarjeta es distinta porque no es una tarjeta cripto. Al tú traspasar desde tu MetaMask a la tarjeta y de la tarjeta conectada con un banco real, ya no es una tarjeta cripto, es una tarjeta de débito. Entonces esta tarjeta sirve en cualquier país del mundo, en cualquier tienda, en cualquier cajero automático. Entonces ya no tienes una tarjeta cripto, sino que tienes una de débito que funciona además con tus finanzas descentralizadas y funciona además con un banco offshore, que todos ustedes sabrán lo que significa eso y si no lo saben, investiguen o pregunten a sus amigos y sus líderes. Significa que estamos totalmente descentralizados y libres, ¿vale? Que es lo que más queremos ser. Con cualquier Mastercard o cualquier Visa, ¿no? O cualquier terminal puedes usarla. Como cualquier tarjeta, pero mucho mejor que eso porque está en un banco offshore. So you just not only have, you know, like by the biggest tier, for example, you know, no limit what you can put money on, and also no limit what you can pick up daily, really no limit. So you can go to the ATM as much as you want and you pick up as much as you want. And nobody's asking, so this is something which was never there. Exactly, incredible. La tarjeta Pinnacle, como pueden ver en la pantalla, no solo no tiene límites de carga, tú puedes cargar cualquier cantidad que tú tengas en MetaMask, puedes mandarlo a la tarjeta. Y no solo eso, y de la tarjeta lo puedes mandar al banco, por ejemplo, o puedes ir a varios cajeros y vaciar los cajeros automáticos. Vacías los cajeros automáticos porque puedes retirar todo el efectivo que quieras, que tengas en la tarjeta, lo puedes retirar todo en un solo día. Ese es el límite que no existe en el mercado. Entonces, bueno, lo que nos dice Batista es que nosotros como miembros, como ya saben, si han estado siguiéndonos en los últimos Zooms y conferencias, vamos a estar comprando oro dentro de nuestra plataforma. Y bueno, eso es un mecanismo, digamos, que ya ustedes conocían, pero ahora, ¿qué sucede? Con esta tarjeta, lo que se está desarrollando ya en el back office y para que tengamos disponible nuestro dashboard, es la opción, porque muchos de ustedes se preguntan, ay, ¿qué voy a poder hacer con mi oro si no lo puedo ir a buscar, que no sé qué, que no sé cuánto? Bueno, ya tenemos en desarrollo esa solución que va a estar disponible porque, como ustedes saben, el oro está en depósito durante 6 meses. En ese tiempo tenemos tiempo más que suficiente para tener esa solución terminada. Y es que tú vas a directamente, como los activos van a estar tokenizados, tú vas a poder gastar tu oro usando la tarjeta. Entonces ya la gente no se tiene que preocupar de cómo va a ser para hacer efectivos sus activos adquiridos en CryptoFamily. Directamente lo vas a gastar con tu tarjeta.
Nos dice, nos recuerda Batista que, bueno, nosotros como somos primeros inversores en este proyecto maravilloso, vamos a tener la opción de adquirir esta tarjeta de forma prioritaria, ¿vale? Porque ya tenemos estos fondos, estos family tokens que vas a poder pagar la tarjeta con tus family tokens dentro de la plataforma. Y tenemos, estas tarjetas van a estar disponibles en principio inmediatamente cuando abramos la plataforma el día 24 de abril. Pero lo único que quiero que tengas en cuenta es que vamos a tener una cantidad limitada de estas tarjetas. La tarjeta Connection vamos a tener 25.000 unidades y va a costar $490, como puedes ver en la pantalla. La tarjeta Flourish vamos a tener 15.000 unidades y va a tener un costo de $2.000. Y la tarjeta Pinnacle va a tener una cantidad de 10.000 unidades a un precio de $10.000 cada una. Nosotros, como primeros inversores y fundadores de Crypto Family, vamos a tener el privilegio de poder adquirir estas tarjetas en la primera fase, ¿vale? Luego se irán agregando, me imagino, cantidades más disponibles de estas tarjetas, pero los primeros que vamos a poder acceder somos los que ya estamos aquí y hemos estado aquí durante todos estos meses. Así que, bueno, felicidades a todos por haber llegado hasta aquí y tener esta oportunidad delante de ustedes, porque es realmente esta tarjeta está que arde. Ya. Nos dice Batista que, bueno, que solamente vamos a tener esta cantidad disponible cuando lancemos, que la vamos a poder adquirir inmediatamente y que la vamos a estar recibiendo en 4 o 6 semanas a partir del lanzamiento, que todo va a estar preparado ya, que vamos a tener ya la cuenta offshore y todo asociado, pero pedir la tarjeta va a ser inmediatamente en el lanzamiento. Así que bueno, la recomendación es que estén muy atentos y hagan su pedido inmediatamente porque las tarjetas se van a terminar. Tenemos solamente 50, sí, súper rápido, 50.000 tarjetas solamente. Creo que ya somos como 100 y pico de mil miembros registrados, así que no, como que no hay suficiente para todos. Entonces eso. Nos dice Batista que lo que tenemos en nuestras manos es algo tan increíble, este proyecto que simplemente va a cambiar la vida de tantas familias en el mundo con estos activos reales que vamos a tener en nuestra plataforma, tokenizados y haciendo posible hacerlos líquidos de manera descentralizada con esta tarjeta y con una cuenta offshore en un banco en Laos, un ecosistema completo. Como decíamos siempre, con Neboya de Perpetuo Móvil, que va a revolucionar esta industria, no solamente la industria, sino el sistema financiero de las personas en todo el mundo y principalmente de las familias que están sufriendo y pasándolo mal en este momento en todo el mundo. Tenemos una herramienta que simplemente es una maravilla, una bendición, que espero que todos puedan realmente ahora ver el potencial que esto tiene. Nos estamos haciendo cada vez más fuertes. Hemos estado trabajando estos últimos días con dos agencias muy grandes. Tenemos un equipo de 70 personas trabajando para Crypto Family, desarrollando todo este material que ustedes están viendo en la pantalla y lo que van a ver en los próximos días. El white paper, que ahora lo vamos a revisar un poquito con Blash. Página web nueva, página de preventa nueva, bueno, todo un montón de comunicación para realmente llevar este proyecto al nivel en el que tiene que estar. Saben ustedes que hasta ahora hemos sido un pequeño grupo de personas trabajando, dándolo todo, haciendo todo lo mejor que podíamos para este, nuestro bebé Crypto Family, que pasó de ser el bebé de Neboya al ser el bebé de todos. Pero ahora ya, como el potencial es notorio, ya es público, como decía Batista, tenemos todo, tenemos la seguridad, tenemos las licencias, tenemos el respaldo, tenemos la legalidad, tenemos todo el producto, tenemos los activos reales que van a estar en nuestra, lo tenemos todo, entonces ahora mismo estamos sí, preparados para llevar este proyecto al siguiente nivel, a donde tiene que estar, porque ya no puedo seguir yo haciendo el white paper, no podemos seguir haciendo las cosas así de forma lo mejor que podíamos. Ahora tenemos el mejor equipo de marketing, de PR, de diseño, bueno, todo lo que se puedan imaginar ustedes, todo lo que van a estar viendo en los próximos días es top del top del top. Tenemos 70 personas trabajando para nosotros.
para que ustedes hagan una idea. Y estábamos esperando hacer este Zoom hoy para por lo menos poder enseñarles realmente lo que hemos estado haciendo estos últimos días y por qué hemos estado un poquito retrasados y desconectados sin actualizar. Y bueno, todo esto. No sé, Pedro, si quieres decir alguna palabra. Batista, I don't know if you want to say something else. Sorry. Yes. Bueno, nos dice Batista que después de las últimas dos llamadas, él realmente se dio cuenta de algo, de los peligros, ¿no?, que tenemos en esta industria, de que más tarde nos cambien las regulaciones, las leyes, y quieran, digamos, afectarnos o pararnos en este movimiento revolucionario que estamos empezando ya con ustedes. Y que él se da cuenta de que no hay manera de que nos puedan detener. ¿Por qué? Porque nuestros socios son quienes son, estamos en el país en el que estamos y nadie nos puede tocar. Entonces nadie se va a meter con nuestros socios, ¿vale? Tenemos también la licencia esta de gaming, que es la primera licencia que se da en este país a nadie y a quien se la han dado también, pues también tenemos esa protección, digamos, ¿no? Y luego, bueno, después nos decía Batista en cuanto al banco, ¿no?, del sistema financiero, que pueden bloquear las tarjetas de cripto, están intentando bloquearlas en varios lugares, pero lo nuestro no es una tarjeta cripto, es simplemente una tarjeta de débito normal y corriente. Y luego tenemos también el Banco de Laos, que es un banco súper fuerte, el segundo más fuerte del país, con más de 60 sucursales. Nos decía Batista que también guarda dinero y fondos de las familias reales de allí. Así que, bueno, es como que todo el conglomerado que tenemos es simplemente súper fuerte para proteger no solo este proyecto, sino a todas las millones y millones de familias que vamos a estar ayudando nosotros. La protección es para todo el mundo, para este movimiento revolucionario que empieza ya, para que podamos esparcirlo sin miedo por todo el mundo, sabiendo que estamos protegidos. Todos sabemos que hemos estado protegidos desde el primer día, desde arriba, y ahora ya estamos también protegidos aquí abajo, con toda la legalidad, todas las licencias, todos los permisos, todo el ecosistema seguro, sabiendo que nada nos va a poder detener. Así que estamos muy, muy contentos. Thank you, Batista. Gracias. Anything else you would like to add? Nos dice Blas que nunca jamás en tu vida vas a ver el Family Token a un dólar, que estamos haciendo todo lo que estamos haciendo, no para este plan de aquí a dos semanas. Tenemos un plan súper fuerte de aquí a 90 días en todo en la comunicación que se está haciendo de forma súper profesional. Realmente el equipo con el que estamos trabajando es increíble, estoy en contacto directo con ellos, trabajando mano a mano con Blas. Con un equipo, les dije antes, de más de 70 personas. Son dos agencias con las que estamos trabajando. Ya empezarán a ver todos los contenidos y todo lo que han estado produciendo con nosotros. Nos recordaba Blas que el lunes van a salir 150 artículos sobre Crypto Family en 18 idiomas distintos. Esto es por el tema de la reputación de la empresa. Ya nadie va a poder encontrar ninguna noticia de las antiguas, porque lo único que va a haber allá afuera es positividad, que es lo que merecemos tener, sinceramente. Claro. Les digo, es lo que merecemos tener. Gracias a todos los que envían esos mensajes destructivos, ya nadie los va a poder leer, lo siento. Sigan, pasen la página y vayan a lo siguiente. entonces, bueno, decía Blas que... Sí, los amamos. Nos decía Blas que ahora mismo, bueno, vamos a tener estas 50.000 tarjetas, ¿no?, que vamos a poder acceder los que ya somos miembros de esta fantástica comunidad. Y entonces Blas nos decía, imagínense solamente que un 10% de los que tenemos esa tarjeta, dentro de dos o tres semanas que ya vamos a tener nuestros pagos y todo, vamos a ir por ahí diciendo, mira mi tarjeta débito, que no es una tarjeta de cripto, que tengo la cuenta en Laos, un banco offshore. Que averigüen lo que eso significa si no entiendes lo que eso significa. Entonces, bueno, nos decía Blas que él hablaba con Batiste, con su socio, y le decía, a ver, ¿tú crees que puedes emitir 200.000, 500.000 tarjetas al mes, más o menos? Porque eso es lo que esperamos que vamos a tener. Porque solamente por este producto,
La gente se bloquea solamente para poder acceder a esta tarjeta sin entender qué es lo que estamos haciendo. Luego ya cuando entiendan lo que estamos haciendo van a ir a comprar más Family Tokens para poder formar parte de esta familia, para poder ayudar a más familias y entrar en esta nueva economía, en esta nueva revolución que vamos a hacer, un mundo nuevo dentro de este mundo. Entonces, bueno, eso era lo que nos estaba contando Blas. Creo que Pedro lo interrumpió, pero creo que ya estaba terminando. Blas, I don't know if you want to add something else. Yes, of course. Nos decía Blas que, bueno, imagínate que la única manera de conseguir esta tarjeta va a ser comprando Family Tokens a través de nuestra plataforma. Que nos decía Blas que él tiene su socio, que tiene 26 años, que ha ganado ya muchos millones de dólares, que cuando estábamos haciendo la presentación y cuando leyeron el white paper y vieron esta información, directamente estaban hablando con whales, con las ballenas de las criptos, que saben que son los que tienen 7 cifras o más en criptomonedas, como decía, ¿no? Como si fuera la película del lobo de Wall Street, llamando, porque sinceramente, o sea, esto es un producto que se agota y se va a agotar así de rápido, pero tú, como eres un miembro antiguo y primero, y primer inversor y apoyador y fundador de Crypto Family, vas a poder acceder a esta tarjeta de forma privilegiada. Privilegiada, sí, gracias Pedro. Entonces, bueno, queremos que entiendas esto, que a lo mejor te parece que es una tarjeta muy cara, 400, 500 dólares o 2.000 dólares. Piénsalo bien y entiende por qué esta tarjeta es única en el mercado y aprovecha la oportunidad que vas a tener. Es un regalo que estamos haciendo para todos ustedes en realidad de forma prioritaria que puedan acceder a esta tarjeta. Bueno, nos dice Plas que imagínate, esto pasó hoy, esto realmente pasó hoy de lo que le contaba de las ballenas que estaban llamando a todo el mundo, su socio, de toda esta gente que sabemos que van a morir por esta tarjeta, que esto pasó solamente hoy después del white paper, que ahora vamos a echar un vistazo. Imagínate, estamos desarrollando la nueva página y la nueva página de preventa. Esto lo está haciendo el socio de Blas. Imagínate lo que va a pasar cuando tengamos este nuevo producto en el mercado. Esto ya va a ser impresionante, la bomba entera, porque solamente esta fue la reacción solamente después del nuevo white paper. Lo que decía Blas, imagínate cuando toda esta gente súper rica vayan con su tarjeta de Crypto Family a comprar un yate, a comprar un apartamento, a comprar cosas de lujo y pasando la tarjeta 1 millón, 2 millones, 4 millones, 60 millones, lo que quieras, un jet privado, puedes pagar todo la vida entera, comprar un país con tu tarjeta Crypto Family. Lo que dice Batista es bien cierto, y para toda la comunidad latina y para toda la comunidad hispana, lejos del estilo de vida, del lifestyle, lejos de los lujos, estamos rompiendo fronteras y estamos llevando algo que todas las personas de países como bueno, Centroamérica, Sudamérica, donde dices, bueno, ¿cómo intercambio todas mis ganancias que voy a tener? ¿Cómo las intercambio? Porque es muy difícil en nuestros países hacer ese intercambio. Y acabamos de romper todo ese paradigma. Acabamos de llegar a cada rincón. En este momento, después de este Zoom, acabamos de llegar a cada rincón de toda esta comunidad hispana que es enorme y que tenían, ¿cuántas llamadas, Nati, recibimos o cuántos mensajes de cómo le voy a hacer, cómo voy a cambiar, cómo intercambio mi cripto? Y se acaba de resolver la vida para muchas personas, lejos de lujos, lejos de cosas que a lo mejor hay gente que dice, oye, yo no necesito para comprar algo de lujo, quiero para poder comprar comida o para poder comprar, pagar mi renta, pagar mi luz, pagar todos mis servicios básicos. Es algo impresionante. Claro. Les acabamos de resolver todo a nivel global. Exacto. Wow. Muchas gracias, Pedro. Sí. Y entiendo, Batista, que estés llorando, porque realmente hemos llorado mucho. Porque realmente somos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que hemos estado haciendo todos estos meses. Sabíamos que este plan maestro era más que del maestro Neboya,
es un plan maestro que va mucho más allá de todos nosotros y simplemente todo lo que ha ocurrido es una bendición porque tenía que ser así, porque este proyecto es realmente el proyecto que va a cambiar el mundo y cada vez es mejor. Bienvenido, Batista, al equipo. Es un placer tenerte con nosotros. Welcome, Batista, to the team. It's a pleasure to have you with us. Pleasure. And have you in the team that will change the world and help so many families. Sí. Neboyan, quería compartir esta historia y es que después de la reunión que tuvieron con Batista, estaba Howard con ellos, que ustedes saben, Howard es de América, también muy conectado con Asia y bueno, una persona que todos ustedes ya conocen, que ha estado con nosotros en muchos Zooms. Y Howard le dice a Neboyan, necesitamos conseguir un Samsung que siempre esté protegiendo a nuestra familia. Y Neboyan le dice, ya lo tenemos, es Batista. Y Batista confirma de que sí, que él va a pelear con todas sus fuerzas, que no tiene ninguna duda de que vamos a tener un éxito increíble y que está aquí para, ya forma parte de nuestra familia Batista. Ya es parte de Crypto Family. ¡Wow! Bueno, Batista está muy emocionado y nos dice que él es una persona, bueno, nos decía Neboyan que Batista es, lo podemos ver así un poco pequeño en la pantalla, pero que es una persona muy grande, que tiene 2 metros de persona. Nos decía Blas que Blas es bastante alto, que se paraba al lado de Batista y Neboyan que parecía chiquito. Nos decía Batista que él es una persona muy espiritual, que realmente conectó en su corazón con, como les dije antes, con nuestra misión. Con lo que queremos hacer para el mundo, esta protección que tenemos, nos decía Batista, que es fundamental, esta protección que tenemos para que nada ni nadie nos pueda detener en nuestra misión. Nos decía también los fundamentos que tiene nuestro proyecto, lo que queremos hacer con el mundo, por supuesto, por el lado del negocio, es algo totalmente rompedor, que no hay nadie que va a poder hacer algo mejor de lo que vamos a hacer nosotros, pero bueno, básicamente la protección y los fundamentos que tenemos en nuestro proyecto, que simplemente es algo rompedor en esta industria, que vamos a poder ayudar a tantas personas con realmente un fin muy noble que tenemos en Crypto Family, que eso es lo primero. ¿No? Esa es nuestra bandera y nunca nos tenemos que olvidar que este proyecto nació para asegurar y proteger a las familias. Ese es nuestro objetivo y en eso nos vamos a enfocar. Por supuesto que tenemos también un potencial desmesurado como negocio, pero esos son ustedes, esas personas que solo pueden empezar con $24 o solo pueden empezar porque nosotros los vamos a invitar. Va a ser totalmente transformador, como decía Batista, vamos a construir un nuevo mundo dentro de este mundo en el que todos vamos a estar protegidos, cuidados, asegurados y guiados desde el corazón, con buenas intenciones, por esta familia tan maravillosa que sigue creciendo con gente fantástica como Batista, con los que compartimos estas ganas de ayudar y de transformar este mundo. Que está en una situación complicada, pero Neboyan, las fuerzas superiores de este mundo y de todos los mundos han estado con nosotros para que podamos llegar a este momento y ser cada vez más fuertes, con toda la protección y la seguridad, como Batista dice muy bien, de que nada nos va a poder detener. Así que bueno, enhorabuena para todos. Entonces tenemos el white paper nuevo que hemos estado trabajando y nos han entregado esta misma tarde terminado, como pueden ver, de forma súper profesional el diseño, súper clara, toda la información, lo más cortito, lo más preciso posible, toda la información sobre la plataforma, los tokenomics, todos los cubos, nueva nomenclatura, como ustedes ya saben, de cómo funciona la plataforma. This is y los tokenomics, que aquí me quiero frenar
Sí, aquí me quiero frenar un poquito. Antes estábamos hablando de los tokenomics, más que nada de los costos que tenían nuestros tokenomics, porque esta información, bueno, no se había hecho pública hasta este momento, pero esta información es súper importante para los inversores realmente y o las personas que tienen mucha experiencia en esta industria. Damos la información exacta de todas las de los tokenomics y de la distribución de los tokens y cómo se van a aplicar esas distribuciones. Está todo ya publicado en el white paper. Lo van a poder leer, espero que esta noche o mañana, que lo podamos subir ya. No sé el plan que tenemos, luego lo miremos. Esta página de introducción de CryptoFamily es donde tienen toda la información de estos acuerdos increíbles que hemos hecho con Partap y su grupo de minería de oro, donde podemos ver el proyecto que vamos a empezar inmediatamente en Brasil, que son 2 millones con toneladas de oro potencialmente saliendo de ahí, el proyecto de India, donde vamos a estar recuperando el oro de la basura electrónica en India con 70, 80 toneladas. Como ustedes saben, el acuerdo que tenemos es que un 40% va para CryptoFamily y un 60% digamos que va para la comunidad. Entonces nosotros vamos a poder acceder a esa producción mediante nuestro cubo número 4. Ya toda esta información la vamos a explicar bien, van a poder leer el white paper, bueno, preguntas frecuentes y toda esta información ya van a tenerla disponible dentro de muy poquito. Y como decía Blas, nueva página web, nueva página de preventa y todo el material de comunicación que hemos estado haciendo últimamente con todo nuestro cariño, pero con las herramientas que teníamos, ahora mismo está siendo desarrollada por las mejores agencias y profesionales del mundo. Is it breaking just for me? Nos preguntaba primero, nos pedía, ¿no? Imagínate un mundo en el que no tienes que te vas a la cama a dormir cuando tú quieres. Imagínate un mundo en el que te levantas a la hora que tú quieres. Imagínate un mundo en el que puedes tener lo que quieres, o un mundo en el que le puedes dar a tu hijo la mejor educación que le puedas dar. O, bueno, agrego yo, la mejor salud, el mejor cuidado, lo que tú quieras, ¿no? Y nos decía que Neboya, que ya con CryptoFamily no tienes que imaginar que ya lo puedes hacer real y posible. Y Batista agregaba que en realidad lo mejor no tiene por qué ser lo más caro, sino que lo mejor siempre es lo real, ¿no? Y eso es lo que nos hace únicos en este proyecto, porque realmente estamos haciendo esta revolución ofreciendo cosas reales, no hype, no cosas que son hechas de humo. Estamos ofreciendo activos reales, que Batista nos decía que él tiene muchísima experiencia en esto, que está muy emocionado con nuestro proyecto, que está muy orgulloso, contento y feliz de formar parte de esta familia, y que él va a estar apoyándonos con toda su experiencia y profesionalidad que él tiene en este mundo, para potenciar todo lo que ya tenemos, que está muy, muy contento de que tengamos, lo que él decía tantas veces en esta llamada, esa protección y esa seguridad que nos dan los cimientos para poder construir este mundo dentro de este mundo sin tener ningún miedo a que venga nada a detenernos. Así que somos cada vez más fuertes, estamos cada vez más unidos. Batista, I don't know you, but I love you already. I hope you come soon to Dubai so I can meet you. I didn't of meet course. You when you came. Of course. Nos emocionamos mucho porque realmente somos conscientes de lo que hemos creado y la energía es increíble y solamente faltan unos días. Van a estar viendo en los próximos días cada vez algunas cositas nuevas que vamos a ir soltando, pero bueno, solo quedan unos días de esperar. Nosotros tenemos las mismas ganas que ustedes de lanzar, se los prometo, pero bueno, sepan simplemente que tenemos algo maravilloso por delante, que estamos muy felices y que, bueno, irán viendo todas las novedades en los próximos días.